¿Te imaginas al Chapo como director de su propia película biográfica? Pues el Capo sí lo imaginó. Y de hecho, por mucho tiempo, esta fue una de sus grandes obsesiones. Una película, un capo y una actriz. La investigación que revela las verdaderas motivaciones y las pistas que impulsaron la vigilancia de las autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto a Kate del Castillo durante 17 meses. Sí, la actriz a quien el Chapo planeaba destinar los derechos exclusivos de su ópera prima. Y bueno, hasta el actor Sean Penn está involucrado en este embrollo. Esto de acuerdo con la reciente investigación del diario español El País, la cual revela, gracias a un correo electrónico anónimo, recibido casi 3 meses después de la fuga del Chapo del penal de máxima seguridad, que el gobierno de Enrique Peña Nieto estaba al tanto de la relación de la actriz con el Capo. Porque desde el momento que las autoridades mexicanas recibieron el correo sobre el encuentro de la actriz con el Chapo, el 24 de septiembre del 2015, la actriz se volvió un objetivo de la entonces Procuraduría General de la República, hasta el final de la administración de Peña Nieto. De acuerdo con el diario español, dicha administración incluso sabía cuándo y dónde se reuniría Kate con el Capo mexicano. Cuando se vieron por primera vez, Kate no reconoció al Capo e incluso pensó que abusaría sexualmente de ella o que podía matarla. Él me dice, amiga, creo que tienes que ir a dormir. Ni siquiera sabíamos que nos íbamos a quedar ahí. Definitivamente pensé que me iba a violar y matar ahí o algo así. ¿Y sabes qué? Pudo haber hecho lo que él quisiera, cuenta Kate en una entrevista. Del Castillo siempre ha insistido en que su principal motivación para acercarse al Capo era su sueño profesional. La película me parecía oro puro para mi carrera, para hacer algo grande y poder hacer cosas, dijo en una entrevista de 2018. Pero la captura del Capo y la publicación de una entrevista en Rolling Stone entre Sean Penn y el Chapo un día después de que este fuera recapturado lo cambiaron todo. Y de hecho, este fue el origen de la discordia entre Kate y Penn. Incluso terminaron acusándose mutuamente. ¿Y en qué concluyó todo? En un gran salto hacia el futuro, este es el resumen. Lo único que arrojaron las pruebas que recabó por meses la fiscalía es que Kate tenía interés de realizar una película relacionada con Guzmán. Después de descartar los delitos por delincuencia organizada y lavado de dinero, analizaron si Del Castillo había cometido delitos contra la salud y por encubrimiento, pero tampoco pudieron incriminarla. La actriz también ha señalado que la PGR en el sexenio de Peña la puso en peligro e incluso presentó una querella, por lo que calificó como un acoso oficial. Y directores y guionistas frustrados no están solos. En 2020, el reportero Alan Fugger contó que desde la prisión de alta seguridad donde cumple su condena en Estados Unidos, el Chapo seguía intentando vender su película. «No puedo decir exactamente cómo lo sé», explicó. Pero él está buscando absolutamente hacer la película hasta el día de hoy. ¿Y tú, ya leíste esta investigación? ¿Te apuntarías a la preventa de la biografía del Chapo hecha por el Chapo? Cuéntanos todo en los comentarios y no olvides suscribirte a Ruido en la Red.